Muy buenas tardes, mis queridos amigas, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a este espacio Familia entre Sonrisas, estrenándonos hoy a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. De verdad es un grato honor para mí, es muy, muy rico para mí estar con ustedes en la tarde, en esta tarde de hoy, sábado 20 de marzo del 2021, a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. De verdad, quisiera invitarlos para que me acompañen durante esta tarde, nos acompañen a todos aquellos que quieran a bien estar con nosotros. Soy la licenciada Ruby Mendoza y estaré con ustedes en este espacio durante los días sábados de 3 de la tarde, hora de Venezuela, 4 de la tarde, hora de Chile, a través de, por supuesto, Radio Líder Online. Estamos bajo la dirección de Joana Cárcamo. Y antes de continuar, quisiera hacer agradecimientos, quisiera tener unos agradecimientos especiales. Mi gratitud eterna, por supuesto, a mi Dios Todopoderoso, Creador, Dador de vida, a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo Redentor, y por supuesto al Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé esa sapiencia necesaria para entender estos tiempos que estamos viviendo. Y nos dé la fortaleza de la sabiduría para poder llevar a cabo lo necesario en nuestras vidas. También, por supuesto, a María Santísima, mi Madre amada del cielo, a quien le tengo tanto amor y tanto cariño. También quisiera hacer un agradecimiento muy especial a la señora Joana Cárcamo, la directora general de la radio, por esa invitación maravillosa que me hizo y a través de la cual pues, estoy hoy yo aquí con ustedes. También a Radio Líder en la oportunidad de poder formar equipo, poder ser parte de este equipo que hoy existe en Radio Luz, a las plataformas digitales que nos permiten llegar hasta ustedes. A todos ellos, gracias, de verdad. El programa Familia entre Sonrisas va orientado directamente a lo que es la familia, a lo que es el desafío de la familia el día de hoy. A todas esas contras que lleva en este momento el estar en familia, el vivir en familia, en estos tiempos en donde nos ayuda un poquito a sobrellevar tanta vicisitudes que tenemos presentes. La familia venezolana, principalmente, y hablo de ella porque soy venezolana, ha tenido un desafío muy grande en los últimos años, ha tenido que emigrar, muchas familias han sido divididas, han sido separadas por espacio, ojalá no por intención, sino por espacio, porque han tenido que salir del país, han tenido que dirigirse a diferentes rumbos, a diferentes latitudes del planeta. Entonces, a esa familia que hoy está dividida, que está separada, va este espacio. A todo lo que es la parte de los roles de lo que es la familia. Esa es la intención de Familia entre Sonrisas, ser nosotros un puente entre todas esas familias que se encuentran separadas y las que se encuentran de una u otra manera pasando por algún momento difícil. Sirva este espacio como puente, sirva este espacio como esa ventana, esa tribuna que les permite
comunicarse, ¿por qué no? Enviar mensajes, enviar saludos, enviar felicitaciones, intentar comunicarse con toda su familia que esté fuera del país. Como les dije, soy venezolana, estoy radicada en Chile, vivo en Santiago de Chile desde hace 2 años y medio ya, estamos acá. Y estamos absolutamente a la orden para esa esperanza, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que sí podemos convivir en familia, de que sí se puede llevar una familia a buen término. Quisiera hacer una reflexión en el día de hoy y una reflexión para mí y por supuesto para todos ustedes, la cual dice que después de la vida, el mayor regalo que Dios nos puede dar es ser o pertenecer a una familia. Recuerden que la familia es esa mano amiga. Recuerden que la familia es esa parte donde nosotros nos podemos refugiar, donde nos podemos fortalecer, donde nos podemos encontrar, donde podemos celebrar, pero también tenemos en la familia ese hombro necesario para los ratos no tan agradables, para los ratos en los cuales nos hace falta alguien que nos escuche, alguien que nos ayude, alguien que nos proteja, ¿por qué no? Entonces, esa es la idea de este programa de Familia entre Sonrisas. Y aprovecho la reflexión del día para hacer este cierre de lo que sería entonces nuestro programa, la intención y el objetivo de nuestro programa. También quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, que familia no es solamente lo que nos dicen los libros, que es un conjunto de personas con afinidad, por consanguinidad. La familia hoy en día, y los venezolanos que estamos afuera lo hemos descubierto, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de un concepto, va mucho más allá de unas líneas escritas. La familia hoy en día se ha visto en la necesidad, por lo menos la familia venezolana, de entender que un lazo familiar va mucho más allá de eso, va mucho más allá de un concepto. Entonces, podemos decir que la familia hoy en día está basada en esos sentimientos, en esas emociones, en esos pilares de principios que debemos tener. ¿Okay? También quería recordarles que a través de Radio Líder Online podemos tener conversación a través del chat por Radio Líder Online. ¿Okay? Ustedes pueden escribir a través de Radio Líder Online y a través de nuestro Instagram también, Radio Líder, arroba Radio Líder, Radio Líder Online. Es cuestión de que si nosotros vemos lo que ha sido la transformación del concepto de la familia desde cuando decíamos, bueno, la familia, los que vimos familia moral y cívica, creo que era que se llamaba la materia que vimos hace, no sé, N cantidad de años atrás. Ese era un concepto propio de un libro, pero en la medida en que fuimos evolucionando, en la medida en que fueron pasando todos estos años, en la medida en que fue llegando esa diversidad de pensamiento, pudimos observar también una transformación de la familia. Pudimos darnos cuenta que la familia es mucho más allá de ese concepto que nos vendieron. Que la familia va mucho más allá de lo que siempre nos habían comentado. Entonces, ¿qué podemos decir que es la familia? La familia podemos decir
que es un conjunto de personas que los une un lazo afectivo, un lazo emocional, un lazo hasta económico, ¿cierto? Hasta económico. Y todos esos lazos van conformando un vivir, un convivir entre todos. Todos esos lazos van uniendo, entretejiendo el convivir a diario. Ahora, si es así, si suena tan bonito, ¿por qué la familia hoy está tan ridiculizada? Porque a veces hasta absurdo, mucha gente dice, no, eso de formar familia, eso ya está pasado de moda, eso ya no vaya, eso, ¿para qué voy a intentar formar una familia? Si eso ahorita no funciona por lo mismo que estamos viviendo, por la misma dinámica del mundo en que estamos viviendo. Opiniones absolutamente válidas, pero es opiniones que salen desde el miedo, y el miedo es la contraparte del amor, y una familia está basada en amor. Entonces, miedos válidos, miedos en los cuales yo no voy a emitir juicio porque cada quien está en la esquina de la vida en donde le tocó estar. Y de repente desde esa esquina ha tenido mucho dolor y ese dolor le ha producido miedo. Y ese miedo, por supuesto, le impide querer formar familia. Quizás dentro de lo que es el convivir de la familia, podemos decir que hay elementos que son esenciales, elementos que son puntuales, aunque debo aclarar, cada familia es única y particular. Cada familia tiene sus propios códigos, cada familia tiene sus propios lineamientos, sus propios tratados, sus propios convenios, a través de los cuales debe desarrollar su vida y debe desarrollar el sano convivir. Y esto es tan particular como familias hay, ¿ok? Cada una de esas familias debe buscar la manera, debe buscar esos tratados, esos acuerdos, debe buscar los y basarlos en límites, basarlos en principios, basarlos en amor, ¿ok? Bien decía un psicoterapeuta muy famoso en Venezuela, señor Carlos Fraga, decía, el amor no puede con todo. El amor no puede con todo. Porque se supone que el amor sano, tiene ciertas características en las cuales te permite a ti, como individuo, decidir ser feliz. Entonces, cuando tú eres una persona feliz, porque te sabes feliz, porque te sientes feliz, porque reconoces que tú eres un milagro perfecto, hijo de un Dios perfecto que te hizo, y perfecto, cuando digo perfecto, digo que no hayan errores en nosotros, que no hayan equivocaciones, no. Digo perfecto en la concepción, perfecto en la creación. Venimos de un ser que es perfecto. Entonces, pero cuando yo me asumo y yo puedo decir, yo soy feliz, yo decido ser feliz, sin decir que van a desaparecer los miedos, ¿ok? Porque los miedos siempre van a estar presentes. Los miedos siempre van a formar parte de nosotros. Pero entendiendo también que nosotros somos más que ese miedo. Y como somos más que ese miedo, decidimos ser felices. En ese momento en que decidimos ser felices, puedo decir entonces, voy a buscarme a una persona que también haya decidido ser feliz y con ella formar una familia.
Esto es tan maravilloso cuando se logra, esto es tan maravilloso cuando se da, porque sí se da. Y para eso que no, para ese convivir en el que hay que mezclar tu convivencia y la mía, tu decisión de ser feliz y la mía, podemos sentarnos y hacer acuerdos, hacer, como dije antes, tratados, colocar límites, colocar bases, porque para ser feliz necesitamos todo eso, necesitamos el respeto. Qué maravilloso es una familia en donde existe el respeto como base principal de su convivencia. Qué maravilloso es cuando yo, mamá, con mi rol de mamá, como mamá, entiendo y respeto a mis hijos. Entiendo que gritarles, por ejemplo, en un convivir diario, no es la solución para que el niño deje de hacer lo que no está bien que haga. Debe existir otra manera. Debe existir el hablar, el ya va, vamos a conversar, hijo. ¿Cierto? Qué hermoso en el convivir que yo, con mi rol de esposa, pueda con respeto conversar con mi esposo. Es decir, sin gritos, sin malas palabras, sin ofensas, sin creer que porque yo soy así, yo tengo un carácter fuerte, yo tengo. No, no. Es cuestión de que esa persona a la cual yo me estoy dirigiendo tiene mi misma dignidad, es también hijo de Dios. Y esa persona la elegí yo, y la elegí yo para formar familia. Qué hermoso es cuando los hijos se sienten hijos del amor. Producto, ellos se sienten producto de un amor hermoso entre mamá y papá. Ese debiera ser el sentido con el cual se crían los hijos. Ese debiese ser el sentido con el cual los niños van creciendo y van entendiéndose fruto de un amor hermoso entre mamá y papá, en donde ven que ellos, mamá y papá, se tratan con respeto, se tratan con consideración, se tratan con solidaridad. Eso es muy hermoso cuando existe dentro de un hogar. Es muy hermoso sentir que tu casa es ese nicho donde tú te sientes resguardado, donde tú te sientes libre, donde tú sientes que no tienes amenazas. Eso es muy hermoso, porque a veces papá y mamá pasamos a ser amenazas de los hijos cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando los gritos están a flor del día, al momento, cuando las ofensas, los insultos, eso lo ven los hijos, eso lo sienten los hijos. Entonces, la idea es que en el futuro, no muy lejano, estos que niños que son hoy, estos niños sí que son hoy pequeños, puedan el día de mañana tener una hermosa imagen de lo que es una familia. Puedan decir con orgullo, yo vengo de una familia donde había respeto, donde había consideración, donde había solidaridad, donde habían valores, donde habían principios, donde habían acuerdos. Eso es lo más importante. Porque eso es lo que ellos van a querer vivir más adelante. Porque si nos ponemos a ver estadísticamente, existe mucho miedo a conformar familia. Existe temor porque de repente creemos que voy a perder mi libertad, que no tengo tiempo, que no tengo espacio para formar familia, que voy a fracasar. ¿Para qué voy a ponerme yo
a querer tener una familia si voy a fracasar? Como dije al principio, son miedos válidos, válidos, pero son miedos que hay que ir venciendo en el tiempo. Y cada quien tiene la resolución de decir, de repente, bueno, personas que conozco les fue muy mal, yo mismo crecí en una familia completamente disfuncional, pero no tiene que ser así contigo. Tú puedes tener la oportunidad de formar una familia hermosa, de que eso no suceda contigo. Eso va a depender de ti, eso, y de la decisión que tú tomes. Porque el convivir en familia no es fácil, el convivir con una pareja no es fácil. Quien les habla tiene 32 años casada y todos los días tomamos la decisión estar juntos, de convivir juntos. Dificultades, muchísimas, muchísimas. Ustedes se podrán imaginar las dificultades y los problemas que hemos logrado tener durante 32 años. Pero la decisión está allí. El decir, yo puedo, porque yo soy feliz, yo soy un milagro de Dios, yo soy hija de Dios, yo también. Vamos a ver cómo solucionamos. Todos estos temas van a ir siendo desarrollados en cada uno de los programas que vamos a tener a lo largo de este espacio. ¿Okay? Hoy quise hacer como una gran introducción de lo que era el programa como tal. Pero vamos a tener temas interesantísimos. Vamos a tener temas en donde vamos a tocar puntos quizás álgidos, quizás muy controversiales, perdón, pero que son necesarios para poder visualizar y poder saber dónde podemos atacar antes de que sea mi familia la que esté amenazada. La familia venezolana ahorita está mucha de ella dividida, como dije ahora, mucha de ella está por allá, por Venezuela, los otros están, bueno, en cualquier parte del mundo. Y muchos papás tienen a sus hijos fuera, muchos hijos tienen a sus papás allá en Venezuela. Pero que eso no sea un motivo, más bien por el contrario, quizás esta es la oportunidad que tenemos de poder revisar, de poder entender, de poder redimensionar lo que es la familia. Y tratar de entender, bueno, estamos en esta esquina, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Una parte importante dentro del convivir de la familia es la comunicación. Y quizás este es uno de los pilares que yo pondría como de primero dentro de la familia. El aprender a comunicarnos de una manera asertiva, de una manera precisa, de una manera precisa, en donde papá y mamá deben escuchar al hijo, debe tratar de, más que escucharlo, entenderlo, entenderlo, saber, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me lo dices? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es una parte importante. La comunicación entre los esposos, fundamental, fundamental. Yo recuerdo una vez hicimos un retiro hace muchos años atrás, y la persona que dirigía el retiro decía, ¿cómo puede mamá y cómo puede mi papá irse a dormir sin haber solucionado algo que estaba incomodando en la pareja? Eso hay que buscar la manera de, antes de ir a dormir, solucionar eso. No dejarlo. Porque si lo deja, hace daño. Entonces, para que exista esa relación sana, vamos a tratar de, antes de dormir, solucionar si es que hubo algún malentendido. Porque los hay. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y como seres humanos, podemos errar en cualquier momento. Podemos
creer que estamos haciendo las cosas bien, cuando no es así. Entonces, la idea de todo esto es, como les decía, hacer una introducción de todo lo que va a ser este programa, tu programa, Familia Entre Sonrisas, a través de Radio Líder Online, durante los días sábados, 4 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde, hora de Venezuela. Esta es la idea. La idea es que nos involucremos en todas y cada una de esas etapas dentro de la familia, los roles de cada uno de ellos, la importancia que estos tienen para la familia, para todo el devenir y el convivir de la familia. La familia tiene que haber bases sólidas, bases ciertas, con principios completamente entendibles, como el respeto, como la empatía, la consideración, la solidaridad. Ejemplo, el respeto. Yo quiero que mis hijos aprendan a respetar, pero ven en mí una actitud que no es de respeto. Yo quiero que mis hijos aprendan a entender y a no pelearse, por ejemplo, a los hermanos, pero ven en mí una actitud completamente agresiva, completamente a la defensiva, completamente dispuesta a ¿cómo se dice? A no tener la conciliación necesaria, si es que hubiese que hacerlo. ¿Verdad? La empatía entre hermanos. Vamos a fomentarla a través de la ayuda, por ejemplo. El mayor ayuda al menor, el menor acompaña al mayor a hacer algunas tareas, no sé, un ejemplo que se me viene a la mente. El respeto también, como decía, tiene que ir darse el ejemplo con la vivencia, más allá de con las palabras, darse con la vivencia. Mamá y papá no se gritan entre ellos, porque vamos a gritar entonces los demás. No hay necesidad de gritar. Y más o menos esa, por ahí va la dinámica, por ahí va la tónica. ¿Okay? La solidaridad. Bueno, los quehaceres de la casa es una manera muy linda dentro de una familia de ser solidario. Mamá cocina, papá ayuda, por ejemplo, a entregar un plato, ayudar a recoger, no sé, algo que se me ocurre. Porque esa es la vivencia. Primero mamá se siente a gusto de que papá la ayude. Y eso lo están viendo los niños, eso lo están viendo los hijos. Y ellos van a copiar esa actitud. Pero si ven que, por ejemplo, mamá cocina, o mamá simplemente no le gusta cocinar, no cocina, papá se pone bravo, se enoja, hay un pleito, hay una pelea. Eso es lo que están viendo los niños. Entonces, de eso más o menos, o en eso, de esa dinámica más o menos se trata lo que sería nuestro programa. Elementos que nos ayudan. Sí, hay muchos elementos que nos ayudan. Uno de los principales elementos que nos ayuda dentro de la familia es, por ejemplo, la dedicación. El tiempo, el prestarle atención a la persona. Mi hijo necesita que yo le ayude a hacer una tarea. Necesita de mi tiempo, necesita de mi dedicación. Eso es amor. Eso es amor. El que la persona esté pendiente de la otra. Mi esposo le gusta, no sé, que le cocine. En Venezuela hacemos pabellón. Mi esposo le gusta el plato de pabellón. Yo se lo cocino. Eso es atención, eso es tiempo. Eso es deseo de agradar a la otra persona. Pero eso tiene que ser recíproco. Ojo, ojo. Eso tiene que ser recíproco. Eso no puede ser solamente de la esposa al esposo. No, también tiene que ser del esposo a la esposa.
A la esposa le gusta, no sé, que el esposo le lleve un desayunito a la cama. Maravilloso. Dedicación y tiempo. Un día el esposo se levanta y dice, bueno, hoy mi amor, yo te traigo el desayuno a la cama. Eso es dedicación, eso es tiempo. Y todo esto de lo que yo les estoy hablando, respeto, empatía, solidaridad, eso es amor. Eso se resume en una sola palabra, amor. Amor sano, amor del bueno. ¿Por qué? Porque el que ama respeta, el que ama es solidario, el que ama no se encoleriza tan fácilmente, el que ama está pendiente de la otra persona. Y eso se da cuando yo me amo primero a mí, pero sin una cosa egoísta, sin una cosa en donde el ego me gane. No, el amor por mí debe ser para yo entender que soy criatura de Dios, vuelvo y repito, que soy perfecta y que por ello me debo querer, me debo amar. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque somos criaturas de Él, somos su creación. Entonces, me amo y como me amo, sé cómo puedo amar a la otra persona. Yo me amo y me respeto. Yo me amo y me considero. Yo me amo y soy empática conmigo mismo, o debiera de ser empática conmigo misma. No, no, no formularme juicios y condenarme. Hice algo que no debía hacer, asumo la responsabilidad. Más allá de una culpa, una responsabilidad. Entonces, si yo tengo la posibilidad de sentir ese amor por mí, por supuesto que lo puedo sentir por el otro. Por supuesto. Entonces allí viene, que hay personas que dicen, no, que tal y cual persona tiene una familia mágica, que tuvieron la suerte, que tuvieron. No, no, eso no es suerte, eso es trabajo. Eso es trabajo del día a día. La decisión de tomar, de ser feliz día a día. Tener en cuenta que mi familia debe ser, después del milagro de la vida, lo más importante. Lo más importante. Entonces, tratando de que cada uno de los que conforman la familia permanezcan en su rol, permanezcan siempre en ese estado de querer hacer las cosas lo mejor posible, se da la fórmula, que mucha gente llama fórmula. ¿Ok? Miedo, sí. Sí, sí podemos sentir miedo. Sentir miedo a que vamos a perder la libertad, sentir miedo a que puedo fracasar, sentir miedo a que no voy a tener el suficiente tiempo y la atención necesaria que esa persona necesita, a que, no sé, fracase, sencillamente fracase. Sí está presente, por supuesto que está presente. Pero debemos entender que nosotros mismos somos mucho más que un miedo. Mucho más que un miedo. ¿Ok? Con esto, con esta gran introducción, empezaremos este espacio o lo tendremos, continuaremos con este espacio los días sábados a las 4 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde, hora de Venezuela, por su radio líder online, la radio que te acompaña a crecer y lo tendremos Familia Entre Sonrisas. Recuerden también que pueden contactarse con nosotros a través del chat y que los que no pudieron verlo en vivo lo pueden ver porque va a quedar colgado en la página de la radio.
Por otra parte, quisiera también aprovechar de ofrecer este espacio, como lo dije al principio, ofrecerlo para todas aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros y enviarles mensajes a su familia, donde quiera que estén. Y aprovechando, nosotros podemos enviar esos mensajes, podemos mandarle esas felicitaciones, esas felicitaciones, mensajes de agradecimiento, condolencias, no sé, lo que ustedes necesiten. Porque la idea es conformar esta familia, esta gran familia que maravillosamente se ha empezado a conformar en Radio Libre. Y nosotros, por supuesto, queremos que ustedes sean parte de esta gran familia de la Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Además de eso, tenemos una cantidad de programas, todos muy buenos, dirigidos al crecimiento, dirigidos al conocimiento, conocimientos importantes por demás, ¿no? Tenemos de economía, de migración. Tenemos programas como el de anoche, muy, muy bueno, el del chileno Po, el de 100% positivo, el de Ana también, el de Gotas de Bienestar con Jennifer, el de Tiempos de Cambio con Rocío. Es decir, tenemos una variedad de programas muy buenos, todos muy buenos, dirigidos al crecimiento del ser humano, dirigido a esa inquietud de crecer del ser humano. Entonces, bueno, ya como para ir cerrando la idea de lo que sería nuestro programa, quiero decirles que algo muy, muy, muy bonito y muy bueno que puede haber dentro de la familia son esos acuerdos, esos códigos que cada familia en particular puede tener, que cada familia en particular puede desarrollar y que pueden, no necesariamente tienen que ser estáticos en el tiempo, pueden ir cambiando de acuerdo a las circunstancias y a la vivencia y al tiempo en el que están viviendo cada familia. Pero es muy bonito que exista eso, porque es como lo que te regula, es como lo que te ayuda, es como lo que te... como lo que tú aprovechas para sacar al máximo de ti y para tener el máximo de la otra persona o de las otras personas que viven contigo. Y en aras de esa tribuna que quiero colocar a la orden, quiero, por supuesto, aprovechar ese espacio porque el día de ayer yo sería... Abusaría de ustedes de felicitar a mi hermana. Mi hermana mayor estuvo ayer de cumpleaños, día de San José en Venezuela. Tengo entendido que día del hombre también, así como hay un día de mujeres, hay un día del hombre, que es el 19 de marzo. Entonces, para todos ellos, un saludo, para mi hermana, una felicitación hermosa y linda. Y para todos los hombres que yo no, o sea, yo pienso que los hombres son parte muy importante de lo que es la familia. Siempre, siempre he pensado que la pareja es eso, pareja, dos a la misma altura, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad. Y esas dos personas felices por decisión propia, unidos, forman una hermosa familia. Entonces, valga para ellos también las felicitaciones a todos ellos, a mi hermana en el caso de su cumpleaños. Quiero también contarles que vamos a estar saliendo, como les dije, los días sábados. De 2 a 3 de la tarde,
perdón, de 4 de la tarde, perdón, 4 de la tarde, 4 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde, hora de Venezuela. Los días sábados, los días sábados de todos los días sábados. Para acá también me envían un mensaje para que felicite. Allá. Esto pasa en vivo. Para saludar al papá, a su papá, en el cumpleaños. Y Joana Cárcamo está saludando a su papi, que estuvo de cumpleaños. El señor Marcolino Cárcamo. Para usted, señor Marcolino, las felicitaciones y un fuerte abrazo virtual que le envía su hija, señora Joana Cárcamo, y que le desea lo mejor del mundo, le desea vida y le desea salud. Eso es importante, eso es importante. Tanto para el señor Marcolino como para mi hermana, la verdad es que el deseo es que Dios les permita a ustedes todo aquello que el dinero no es capaz de comprar. Todo lo que el dinero no es capaz de comprar. Y ustedes me dirán, oye, pero es que el dinero es muy bueno. Que sí, es verdad. El dinero es muy importante. El dinero es necesario, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si, por lo menos en mi caso, yo siempre he pensado que el dinero no compra un hogar, el dinero compra la casa donde ese hogar se desarrolla y convive, pero el hogar es otra cosa. El dinero compra, por ejemplo, los remedios, pero no compra la salud. Cuando tú compras remedios porque ya no tienes salud. El dinero compra de repente el placer. Compra, sí, el placer, pero el amor es otra cosa. ¿Okay? También tenemos por aquí a Silene. Silene, gracias por escucharnos. Gracias, Silene. De hecho, Jennifer nos dice que los hombres son sensibles. Y también le agradan los detalles. Es muy cierto, es muy cierto. Muchas veces creemos que porque ellos son hombres, nada, todo les da igual. No, 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 para nada, para nada. Y siempre digo, el respeto es una cuestión que se gana. La consideración es algo que se gana. El amor es algo que se gana. Hay que trabajar día a día por obtener y tener eso. Por obtenerlo y tenerlo. ¿Ok? Yo, si doy amor, seguro que voy a recibir amor, pero por supuesto que voy a recibir amor. Si yo doy respeto, por supuesto que voy a obtener respeto y recibir respeto. Lo que pasa es que a veces confundimos. Y no es cuestión de nosotros, no es porque seamos malos, ni porque, no, es porque venimos de esa cultura. Venimos de una cultura en donde nos hacían creer que ser el primero, por ejemplo, era el mejor. Entonces yo, mamá, empresaria, emprendedora, con un buen cargo, estoy por encima. Entonces me llegaba a la casa y sencillamente, ¿no? Yo soy la mejor. Mira cuánto gano, mira cuánto soy, mira cuánto sé. Mira cuánto conozco, cuánto conocimiento tengo, ¿no? Eso, por supuesto, no es un amor sano. Ahí hay que revisar y entender que tenemos que tener respeto para con las demás personas. Joana me dice que ella es muy detallista con su chileno Po. Felicitaciones también a Alex, el chileno Po. Y tiene que ser así, Joana. Tiene que ser así para que cada día existe esa decisión hermosa de convivir juntos, de compartir y de tener una familia hermosa. Ya para finalizar, quiero recordarles
Estamos llegando a ustedes gracias a Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, en la cual vas a encontrar una programación excelente, una programación de muy buena calidad, una programación que te ayuda a crecer. También quiero felicitar a todas las personas que de una u otra manera se van a conectar con nosotros y van a acompañarnos en este relanzamiento de la radio online, de la Radio Líder Online. De verdad, esperemos que podamos estar a la altura de sus expectativas, podamos estar a la altura de ese desempeño que ustedes esperan de nosotros. Entonces, la invitación es para que ustedes nos vean, nos compartan a todos los programas, porque todos son muy excelentes, todos son profesionales de mucha altura que están a cargo de los diferentes programas que se llevan a cabo a través de la Radio Líder Online. Quisiera reiterar mis gracias, mi agradecimiento, por supuesto, mi gratitud con Dios, primeramente, que nos dé la sabiduría a todos nosotros de poder conducir estos espacios y de que sean una ventana, para ese mensaje de esperanza, una ventana para ese mensaje de ayuda, de consuelo, de cariño que se les quiere brindar a todos ustedes. Entonces, la invitación queda abierta para que escuchen todos los programas de Radio Líder Online. A nosotros en particular, Familia Entre Sonrisas, el próximo sábado, 4 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde, hora de Venezuela, por Radio Líder Online, bajo la dirección de Joana Carta. Ha sido un placer para mí. Soy Ruby Mendoza, estoy a la orden. A través de mis redes sociales, Ruby Mendoza en Facebook y Para Crear en Instagram, @paracrearinstagram. Estamos allí a la orden, por si quieren, si alguno de ustedes les gustaría compartir con nosotros cualquiera de estos conceptos, porque entre todos aprendemos, entre todos vamos haciendo y conformando esa sociedad, esa familia necesaria para cambiar lo que no nos gusta de la sociedad, lo que no nos gusta de la sociedad. Entonces, ha sido un placer para mí, de verdad, encantada. Nos vemos el próximo sábado y les deseo salud y bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Nos vemos.